Tardes. Qué bueno que estén, que estemos aquí para continuar la conversación sobre autores editoriales y autores de país. Curar la palabra. Este proyecto del fondo, bueno, de la Universidad de la Frontera, de la Dirección de Bibliotecas. Y el Fondo de Fomento del Libro y Lectura del Ministerio de Educación, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Curar la palabra. Vamos a tener la posibilidad de escuchar, conocer el trabajo editorial, pero también una mirada sobre lo que es este nuevo texto, o la reedición de este texto, la segunda edición de Felices Escrituras, poetas chilenos y chilenas pensando una provincia. En la segunda edición, los editores son don Claudio Guerrero y don Cristian Cruz. ¿Cuál es la gracia? Hay varias, pero ellos las van a contar. Pero Pensando una provincia es una antología de poesía y de ensayo. Aquí cada uno de los autores seleccionados también está haciendo una reflexión sobre lo que escribe, sobre todo del territorio en que radica o habita. Y eso es sumamente interesante. Uno. Dos. Los autores son de distintos periodos en la historia más amiga nuestra. Y de norte a sur. Y eso no deja de ser interesante porque no se ha cerrado solamente en una generación, sino que hay varias ahí. Uno, la primera lectura, ve algunos nombres que ya son más inmediatos a mí y eso significan varios años, ¿no? Juntos. Cuando se genera este proyecto, cuando nos encontramos para en esta primera feria de editores en Temuco, lo que se hace es abrir una puerta desde la Universidad de la Frontera a las editoriales de las universidades del país. Y eso no deja de ser un hecho importante en la medida que las universidades siempre han contado con editoriales. A veces no las vemos nomás. La Universidad de la Frontera tiene una editorial que es un parte de la historia de nuestro territorio. Los años 80 tenía una colección de autores regionales, por ejemplo. Entonces, ha ido creciendo en ese sentido la editorial de la Universidad de la Frontera, como todas las editoriales de las universidades del país. Y hemos descubierto en estos dos días títulos que en realidad debieran ser parte de la formación de cada uno de los lectores, de nosotros, cada uno de los editores y los escritores presentes, pero también de quiénes son lectores. Para entender un territorio necesitamos también hacer esa otra lectura, curar a través de la palabra para entender el espacio en que se vive. Y eso no deja de ser muy interesante. Y por otro lado, entonces están también las editoriales independientes. Las universidades, las editoriales de universidades tienen las complejidades y las necesidades que muchas de las editoriales tienen en el país. Pero más complejo aún es la situación de las editoriales independientes, donde muchas veces es el esfuerzo personal, la constancia de determinados personajes que van construyendo no solamente la editorial, sino también, como en este mismo caso, Felices Escrituras, es el esfuerzo de un editor de unos editores, pero a la vez también son los compiladores, hacen todo el trabajo, y eso ocurre, y además tienen que buscar el financiamiento. Entonces hay una gestión muy amplia, ocurre en todos lados. Pero eso es una primera experiencia con esta lectura. Felices Escrituras. La editorial es Ediciones Casa de Barro. Y eso ya nos habla de las debilidades, de la fragilidad también. ¿De dónde viene? Del esfuerzo. No es una enorme casa, es una casa sencilla, de población, de un lugar donde cada uno habita,
es donde al calor de, que genera esto, estas paredes, esta casa de barro, se puede construir un país con mucha más ternura, más amplio, en que cabemos todos. Eso es esta edición. Feliz Escritura es una casa que cobija a una parte importante del país y a una parte importante de quienes están escribiendo el país. Para conocer este trabajo, yo voy a dejar con ustedes a Cristian Cruz, quien es uno de los editores y seleccionador, por supuesto, una que actúa en el trabajo completo, no solamente de la edición, sino también del trabajo creativo que hay detrás de esta obra. Cristian Cruz es un poeta bastante conocido a nivel de país. Hay una serie de obras de él. Él es de San Felipe. Obras de él, Fervor del Regreso, Papeles en el Claro Oscuro, Dónde Iremos Esta Noche, Entre el Cielo y la Tierra, que es una antología. Y por lo tanto es alguien que conoce lo que está haciendo, no solamente como creador, sino también a través del trabajo editorial. Para ello dejo a ustedes a Cristian Cruz. Gracias, Hugo. Bueno, el agradecimiento a los organizadores de esta feria, que evidentemente tiene ese sentido, ¿no? De ver la otra cara o la otra orilla del tema editorial y la producción de literatura en nuestro país. Generalmente las ferias son las grandes ferias. Se dedican, y habíamos hablado con Hugo habíamos esbozado alguna idea anteriormente, respecto a la comercialización total del libro como objeto comercial, más que como objeto cultural. Y eso es bastante peligroso porque al final de cuentas el mercado se comienza a apoderar de la idea del libro, las ediciones y bueno, y todo lo que conlleva. En cambio en esta feria se busca, los organizadores buscaron ir a los, más que los orígenes, digamos, ir a los bajos fondos de positivos, de donde están los productores reales del libro, digamos, reales del sentido que es a pulso, no hay dinero, no hay financiamiento, no hay mucha entrada en las grandes ferias del libro. Y una de las sorpresas que quería comentar era que ayer nosotros tuvimos una muy buena acogida de parte del público. Bueno, nos fue bastante bien, creo que conversando con todos los editores, bastante bien, muy bien, diría yo. Entonces también fue una grata sorpresa ver que los estudiantes, la gente de la universidad estaba muy, digamos, ávida de ir a visitar los libros y de llevárselos a su casa a precios módicos. Nosotros no vendemos caro. Así que contento por eso. Y bueno, en corto, ¿cuál es la idea del libro? La idea del libro fue, en primera instancia, fueron 8 autores. Nosotros habíamos estado en la universidad con la primera edición, con Katy, que estaba en la biblioteca, y era tiempo pandemia. Así que con una ventanilla abierta pudimos traer nuestra colección de Casa de Barro y transmitimos online, ¿ya? Y esta universidad estaba vacía completa. Se fue entretenido. Era como esas películas de fin de A Cabo del Mundo. Y veníamos el grupo, éramos 5 poetas, y transmitíamos de la biblioteca. Eso fue. Y hay fotos que no se han revelado, donde no estábamos sin mascarilla, así como, ya, sin mascarilla, así como... pero fue bastante entretenido. Y de ahí quedó la idea que los organizadores de la feria tenían el proyecto, pero no se podía realizar por la pandemia, así que quedó nuestro compromiso de venir y el compromiso de ellos de convocarnos. Bueno, en el transcurso de eso, la primera edición va quedando atrás, se agota, y se incorpora Claudio al trabajo desde la perspectiva más, él trabaja en la Academia de la Universidad Católica de Valparaíso, y también queríamos abrirnos a ese espacio, digamos. Logramos congregar a 24 autoras y autores de todo el país, desde Puerto Natales hasta en la zona central, y gratamente, tuvimos una excelente acogida, porque la invitación es a honorem, digamos, no hay derecho a autor, se asegura un ejemplar por el autor, porque un ejemplar es caro hacerlo. Y esa actitud, digamos, que para que el libro funcionara, era a partir de ellos también. Entonces,
Fue muy bonito poder congregar a estos autores, dentro de esta la Rosa Betty, está la Verónica Sonde, la Antonia Torres, de Natal está Borges, y así vamos por Temuco, está Ricardo Herrera, y así cada territorio ha ido, y nos faltan, yo creo que pensamos en una tercera edición, un par de años más, donde puede ser incluido el norte. Entonces, la anécdota de este libro es que no había plata. No había plata. Entonces, se aceleró la salida del libro a partir de que la editorial Case Barro instaló una imprenta. Esa fue la solución. Podemos hacer libros de otras editoriales on demand, pero para nuestro proyecto tenemos la maquinaria y podemos ir sacando libros para y las colecciones van funcionando. Entonces, ahí viene el hecho de que es a pulso, porque comprar una rema de papel, en lo práctico, hacer unas tapas, es complejo, digamos. Y eso tú no lo encuentras en un sistema chileno del libro. Generalmente, en Chile sale muy caro hacer libros y las editoriales no tienen el presupuesto para solicitar 500 libros porque no te van a prender una imprenta por 30 libros. En cambio, en nuestro sistema digital podemos hacer 15, 20, y eso ha sido muy cómodo para todas las editoriales independientes. Ha sido súper bonito, además, se genera una, digamos, un romance muy bonito con las posibilidades que tienen las editoriales chicas, las que están acá, precisamente. Entonces, eso ha sido muy bonito. Entonces, al poner la imprenta, ya el libro pudo salir. Así que demoró un poco en el tema de edición y todo, pero por la producción misma, ahí se aceleró. Y eso fue como una anécdota positiva para esta feliz escritura. Así que hoy día convocamos a Alejandra González, una de las autoras participantes de la generación, compañera, tuvimos la Fundación Neruda, muy gran amiga. Y ella está encargada de hacer la bajada ya más, digamos, teórica de estas felices escrituras con su autor y autora. Así que le doy el pase a Alejandra. No sé si Hugo la va a presentar. Sí, sí, o... Sí. ¿Aló? Sí, yo escribí un pequeño texto que puedo leer y quizá tú puedes reaccionar al texto. Felices escrituras, poetas chilenos y chilenas pensando la provincia. Se agradece la publicación de un libro como este. Es necesario agradecer. Claro que sí. Agradecer que Casa de Barro exista. Agradecer que Cristian Cruz y Claudio Guerrero, como editores, nos hayan hecho esta invitación a escribir. Y que esa invitación haya terminado en un libro tan bonito como este que hoy voy a intentar presentar. Parece de perogrullo, pero vivimos en un país que invita a todo menos a escribir. Invita a parecer escritor, a sacarse fotos escribiendo, a decir que se está escribiendo, a que todos sepan que se publica, pero escribir... Ah, no, la invitación específica de la escritura parece que no se hace, porque es una tarea, un trabajo, una pregunta que implica tener que hacer algo que es escribir para intentar contestarla. Y escribir es siempre un esfuerzo, un desplazamiento, una incomodidad. Un devaneo que implica tener que hacer otro montón de cosas que implican tener que vivir. Vivir en un lugar, vivir con otros, estar en el mundo, o precisamente porque se está en ese mundo, no querer estarlo. Escribir implica tener algo desde donde escribir. Escribimos desde una mesa, desde un cuaderno, con un lápiz, con un computador, a qué sé yo, con una ortopedia dispuesta a que podamos decir algo que se dice para otro que podemos ser en parte nosotros mismos, pero que es también una otredad difusa que está más allá y que también está ubicada en un lugar.
el mismo, diferente, una otra edad que hace otras cosas. Escribimos desde lugares, escribimos pensando en esos y otros lugares. Escribimos haciendo y teniendo una vida en esos lugares. Recuerdo una entrevista que leí a Eve Uhart, donde hablaba de una suerte de mitificación del escritor como un sujeto que hace solo eso, escribir. Como si se pudiera hacer eso, un gerundio permanente. Dice la Uhart, ¿qué es escritor? Escritor es mientras escribe, después tiene otros roles, ¿o no? Lo que pasa es que se mitifica, hay figuras o cosas que se convierten en mitos, como que el escritor está escribiendo siempre, y si le sacan fotos, lo hacen con los libros detrás, en la biblioteca. No se las sacan cocinando, porque no se lo imaginan como una persona que hace mandados. Una persona que hace mandados. Me gusta mucho esa imagen. ¿Dónde hacen los mandados estos 24 escritores que aquí se presentan? Tal como indica Claudio Guerrero, aquí se reúnen 24 poetas que piensan, se molestan o toman distancia del cliché de la provincia. Habitan eso que se llama provincia. Hacen los mandados ahí. Nos hablan de esos modos de vida propios que pueden desarrollarse en esos espacios que no son el centro, ya sea porque se nació ahí afuera y esa experiencia marca un deambular, sea donde sea que se esté ahora, ya sea porque hay una conciencia de que hay diferentes lugares y que esa ubicación no nos deja indemnes, que esa ubicación tiene consecuencias sobre ese acto, el acto de escribir, y sobre el resultado de aquello. El libro avanza y crece grueso. La disposición moviliza en mí nuevas escrituras, y es que, francamente, y acá me permitirán un devaneo personal, no hay nada que me interese más que leer a poetas escribiendo ensayos, ejercicios de pensamiento escritural, casi 120 páginas escritas por los y las poetas convocadas. Me interesa porque creo que en ese desorden se alimenta la poesía. Es como si ahora sí pudiéramos ver a los y las poetas haciendo sus mandados. Los vemos transitar por sus ciudades y pueblos y los vemos hacer sus reclamos. La experiencia de ser escritor, la pertenencia a los colectivos, a los espacios de encuentro, a las lecturas, la crítica a los pares por esa inclusión a un centro que no llega, las presentaciones de libros, la relación centro-venta-fama y provincia-escritura de lo local, de la memoria, la provincia como el espacio del margen, desde donde se puede aún disputar un país anestesiado, donde se escucha el río, donde se ve el árbol, pero porque se decide provocar esa experiencia en el poema. La idea que la provincia es una categoría a disputar, un lugar político, y no un mapa romántico al cual se pertenece solo por nacer ahí. Vemos a los y las escritoras hablando y conversando, como si estuviéramos todos y todas en un bar, sin estar de acuerdo, cada cual desde una experiencia que se escribe. Y entonces es ahí que se puede armar y desarmar un ejercicio escritural, un coro a múltiples voces donde se alimenta otra vez la escritura. Me gusta mucho la libertad que observo en los distintos ensayos. Unos completamente autobiográficos, otros con intenciones más críticas o de cuestionar elementos fundantes del campo literario. Me gusta porque son textos vivos, tan opuestos a los papers académicos que inundan las formaciones estudiantiles. Pienso en lo importante que es para todos aquellos que estamos interesados en el oficio de escribir
tener acceso a los pensamientos de los escritores, a sus devaneos, más allá de sus propias producciones estéticas, que aquí acompañan cálidamente en la segunda parte, que humildemente lleva el título de muestra poética, porque no hay ninguna ambición aquí antologadora o de querer dar cuenta de una fotografía plana y vetusta. Tenemos a los y las escritoras escribiendo. Tenemos sus poemas, e incluso podemos leer sus poemas y decir que hay un abismo entre eso que dice de su escritura y eso que leemos, porque tenemos ese derecho, porque la literatura abre y abre y no se cierra, y estamos todas ahí metidas en un baile que no se acaba. Son felices escrituras estas. Y la idea de felicidad no radica en una sonrisa dibujada con dientes perfectos, me permito decir, porque no se encontrará acá adentro narraciones bobaliconas. La idea de felices escrituras me parece que radica en la idea de la vida, la idea de que somos escritoras y escritores vivos, entre medio de un montón de cadáveres, produciendo experiencias hegemónicas en masa. Escrituras felices que andan de allá y para acá, que viajan, que se mueven, que pueden discutir y vivir allí, y que por sobre todo pueden brindarnos multitudes de experiencias singulares, diferentes, desde las cuales podemos nosotras también vivir en una provincia a la que podemos ir. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, esto es... hizo varias reflexiones, Alejandra, sobre el proceso que está de escritura, que está asociado entre el texto poético y la reflexión que hace cada escritor dentro de este libro. Y eso es interesante, cuando ella habla de los quiebres que se producen ahí. Pero también habla de qué es ese espacio de la felicidad. Escrituras, felices escrituras. ¿Quién es feliz? ¿Por qué se es feliz? Son preguntas que se abren en este libro y que seguramente en el encuentro, cuando se haga el encuentro cada uno en este libro, al abrirlo y comenzar a leer gratamente, además por el ensayo, la reflexión previa a la escritura del texto, eso lo hace mucho más interesante. Conozco primero lo que piensa el escritor sobre su trabajo, pero sobre todo el territorio, las dificultades de las cuales hablaba Cristian al comienzo. Eso es lo que nos deja este libro. Ese es un inicio. Ese inicio implica también la posibilidad de tener que conversar sobre él. No sé, yo me planteo algunas preguntas. El tema de la provincia, el concepto de provincia, tan añejo ya y tan fuerte cada día en relación a lo que es este país, que esos conceptos siguen dividiendo el país, lo siguen administrativamente disgregando y separando. Esas son las primeras preguntas que uno se hace. Cristian. Bueno, sí, tú tienes toda la razón. Voy a referirme al tema del título de la edición de Casa de Barro. Que claro, Casa de Barro tiene mucho que ver con ese tema provinciano, ¿no? Hay una editorial acá que se llama Ediciones Provincianas. Yo creo que con el tiempo, la sobrevivencia de los discursos poéticos chilenos, más que ir contra el canon o contra la academia o contra alguna situación, yo creo que se van a ir encontrando los espacios. Yo aquí voy a saludar a Auron Magma, poeta de la región, de Cunco, que está acá, y él abre con un poema muy bonito, muy bello, un poema que me sugirió Ricardo Herrera, y una especie de homenaje también a Auron, que bueno que está acá hoy día. Él abre con un poema epígrafe del libro, desde Cunco. Nos interesaba esa figura, porque ese ejemplo encierra lo que nosotros podemos considerar que los poetas sí están, y las y los poetas están en el territorio. Es decir, claro, Santiago, mira, el texto de Felipe Moncada, este es el ejemplo más concreto y tácito, esta es la figura. Si en Santiago hacen una antología de poesía, le van a colocar poetas chilenos, ¿ya? Pero si la hacen en Temuco, poetas de Temuco,
¿te fijáis? ¿Ves el concepto cómo va cambiando? O lo hacen en Talca, pues, antología de la poesía de Talca, poetas de Talca. No son poetas chilenos, pero ¿acaso no son poetas chilenos? Porque la gente de Santiago se atribuye esa categoría, ¿no? Eso lo he hecho. Y la otra vez estábamos con un editor, al final tuvimos un contrapunto muy bueno y terminamos cagados la risa, perdón. Era que, hoy vamos a hacer una antología y le vamos a poner poetas de Santiago. No, pues me dijo, son poetas chilenos. ¿Y por qué? Si son poetas de Santiago, de la cuenca del Mapocho, y así como hay poetas de Novalle, y así como hay poetas en Temuco, o poetas del Cautín, poetas del Mapocho, y no hallaba cómo, digamos, el zafarse de esa figura, que es la que se apodera en estricto rigor del centralismo y de esta cosa de la poesía. Y lo segundo, que el solo hecho de haber salido a buscar escritores y escritoras, encontramos tremendos poetas y poetas en Chiloé, Rosete Muñoz, en Valdivia hay cuatro, el Sergio Mancilla, la Verónica, la Antonia Torres, la Jenny Paredes, en Temuco está Ricardo Herrera y nos faltan. Entonces vas viendo, oye, si los poetas están en el territorio, viven en él y se han desarrollado en él. O, en algunos casos, toman sus bártulos y se van a la provincia, que el caso de Claudio Guerrero y Alejandra están en Viña. Entonces, el tema de la provincia como territorio tiene una validez. Y este libro que intenta darle la vuelta de tuerca a lo que siempre ha sido el centralismo. De hecho, esta feria es, digamos, busca darle la vuelta de tuerca a esa figura tan hegemónica. No sé, Alejandra. Sí, o sea, yo creo que el libro es un tremendo aporte para poder observar a los poetas escribiendo sobre sus poemas, o sea, digamos, trazando una línea de pensamiento respecto a su propia ubicación en eso que se llama provincia y cómo problematizan esa ubicación en eso que además la pregunta es, ¿qué es la provincia para cada uno de ellos? ¿Y cómo sienten esa provincia cada uno de ellos? Y ahí hay una serie de respuestas que son distintivas, que son diferentes. No hay aquí una pretensión, que a mí me gusta mucho eso, no hay una pretensión de llegar a un discurso o un acuerdo, sino que es una muestra, igual que la muestra poética que es la segunda parte del libro. Es una muestra de diferentes cursos y ustedes verán ahí que cada uno tomó la pregunta de distintas maneras. Desde su propia, pero siempre, y ahí me parece interesante lo que tú estás diciendo, los poetas están en la provincia porque los poetas viven insertos en sus territorios, sea cual sea estos, ¿no? Tu poética no está en el aire, sino que está inscrita en una experiencia que es territorializada. Entonces, dependiendo de la apreciación que se tenga de ese territorio y de esa vivencia y de ese modo de hacer experiencia, hay, por cierto, una ubicación que determina tu ejercicio escritural. Entonces, no podría yo imaginarme, y creo que a los de Santiago les debe pasar lo mismo, lo que pasa es que eso le llaman Chile. Esa es la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que eso le llaman Chile, eso. Pero es una experiencia. Y es una experiencia que lamentablemente, claro, muchos pueden creer que es la única experiencia, ¿no? Y son experiencias que son diversas, que acá yo creo que vuelve a hacernos eso, ¿no? A mostrarnos que hay un territorio, que hay un territorio que está vivo, que hay un territorio que tiene diferencias, que tiene singularidades, que tiene y que eso termina impactando en el desarrollo de una poética particular. Perdón, disculpa, ya. Bueno, efectivamente es eso, ¿no? Es esto el comienzo del libro y es lo que nos señala y nos encamina. Tú aclarabas ahí. A mí me parece interesante desde esa perspectiva del análisis, el pensar el país. Cuando tú piensas en Santiago, ¿qué es el país? Entonces, está abierta la conversación, ¿eh? No es solamente una reflexión nuestra. Ah, bueno, sí, Hurón. Para tener el gusto de leer acá el... Sí. Bueno, voy a leer el poema que abre el libro. Creo que este poema encierra la figura que podríamos encontrar adentro, ¿no?
tanto del pensamiento como de la de los poemas que los autores y autoras colocaron. Duró Magma. Si me dejas por un momento ser el guerrillero de antes, cuando mi nombre era otro, me mandabas una carta con una bala en su interior para protegerme de la angustia. En ese entonces el vino era el refugio del sur de la ciudad, debajo del cerezo que aún nos espera. En ese lugar sagrado abríamos el corazón como una vaina y desgranábamos los sueños sobre la mesa. Un poema totalmente situado. Entonces, si uno ha leído Los Magmas, evidentemente sería el ejemplo vivo de lo que busca este libro, digamos. De un cunco lluvioso que me recuerdo siempre en las visitas. Y qué bueno que uno esté sentado acá porque esa apertura para el libro es un homenaje. Y lo anecdótico también bonito del Casa de Barro que tú hablabas, diste una especie de ahí de simbología. Tiene una anécdota muy bonita porque cuando el primer libro que se hizo en el año 2000, un imprentero hizo el primer regalo. Lo va a regalar, que era un libro, mi primer libro de poesía. Entonces yo estaba en la casa y dije, oye, pero el libro va a salir sin un sello, sin una idea. Como, no sé, como Cartén, por ejemplo, o, no sé, Bogavantes. Todo tiene que ir acompañado. Entonces, y era algo para siempre. Entonces, los posibles nombres, que Ediciones Queso de Cabra. No había otra, no me acuerdo, pero esa siempre... Entonces, era como 5 nombres. Y se lo di a mi compañera de esa época y me dijo, no, queso de cabra, no. Y digo, ¿y esta Ediciones Casa de Barro? Sí, me dijo, sí. Tiene un sentido muy simbólico, muy de entrada, claro, muy íntimo. Porque allá en San Felipe, bueno, la zona central, las casas son de barro, no como acá. Porque acabo de haber sido como casa de teja, ¿no? Una cosa así. Entonces, ahí la simbología de Casa de Barro. Después una amiga pintora hizo la casita. Me dijo, oye, le falta poner las letras, no, le falta la casita. Y el tema era que sí habían poetas que empezaron a llegar a publicar. Algunos vendieron la bicicleta, otros entraron a un banco a pedir un préstamo de 300 lucas de la época para poder hacerlo. Y así se fue sustentando esta idea. Entonces, yo creo que todos los que están acá, exceptuando las editoriales universitarias que también me dicen que nunca tienen presupuesto, siempre a pulso y están acompañadas de una idea. Aquí tú mismo tienes Cartén, seguramente cuesta mucho sacar un libro. Así que la feria está súper bien enfocada y ojalá que siempre tenga este foco, ¿te fijas? Así que ese es como parte del libro. Bueno, muchas gracias, Cristian. Alejandra, uno comparte, la verdad es que compartimos la misma idea y también nos damos cuenta que el juego este que están es hace un largo tiempo. Yo mencionaba, si yo conocí la editorial de la Universidad de la Frontera hace muchos años y era un espacio pequeñito en que se sustentaba con algunos profesores y algunos ya no están. Pero eran profesores que asumieron una responsabilidad dentro de la universidad. Eso hace mucho tiempo atrás. Y la verdad es que si uno piensa que para uno tiene dificultades y muchas complejidades, sobre todo en recursos, no solamente recursos humanos, económicos, pero también las universidades tienen complejidades. Uno lo vivió en ese momento cuando buscaba publicar un libro y había una colección de autores, las primeras ediciones de autores, y decía claramente autores regionales, edición número 1, no me acuerdo ya, pero era eso. Entonces, y se mantiene, miran el espacio que estamos hoy día. ¿Sí? Esta es lo importante de esta idea de curar la palabra con conceptos instalados en que nosotros somos responsables también. Agradecerle a la universidad en ese sentido, al equipo que está trabajando en este gran proyecto que era cobijarnos. Y porque además no es solamente mostrar a los cercanos libros, sino también reflexionar como ocurre en este libro y en las conversaciones del día de mañana. Hay una reflexión sobre la edición o la editorial en el futuro, cómo vemos adelante. Entonces, eso nos deja ser interesante. Agradecido de Cristian, Alejandra, y bueno, saludar a Casa de Barro, que se ve bastante bien acá en la edición. Y eso son, habitualmente, ya no es solamente el concepto, nombre, Casa de Barro, se requiere la imagen. Y uno asocia algo, ¿no?
Y todas las editoriales funcionan igual, todas como Acabante, nosotros, quienes están acá, Ofki, los que yo recuerde, es la misma figura, buscar cómo instalamos su imagen. Eso es en general, agradecido, estamos bien, ¿sí? Muchas gracias a Casa de Barro por la presentación de Toyo Libro. Muchas gracias.